Hola, muy buenas a todos, compañeros. Pues hoy no les traigo nada de la anestesia, pero sí les quiero compartir este pequeño tip que consiste en el Taste Point. Sí, creo que este pequeño tip les va a funcionar para cualquier marca. Lo he visto para varias marcas, ¿eh? Es para mejorar un poquito el alcance de lo que alcanzan a detectar. Ahorita vamos a probar. Vamos a probar con una moneda de 1,000 pesos de las antiguas. Vamos a prenderlo. Este me la alcanza a marcar a los 3,5 más o menos. Sí, 3,5. Vamos a poner una de cobre. Esta a los 3. Una balancita igual a los 3. Esta de 1 pesito, un tepalcate de 1 peso. Esta a los 4, casi 4,5. Bueno, como me da casi los 4,5, 4, vamos a dejarle 4, porque es pasadito al 4 nada más. Aquí va el truco. Vamos a poner una moneda o un pedazo de metal. Lo vamos a poner aquí cerca del sensor. Puede ir acá o acá, donde lo puedan acomodar, que no les estorbe para el botón. Yo solamente lo estoy poniendo aquí, ahorita para que vean más o menos por dónde le pueden ir calando, para que lo vayan ahí ustedes checando a qué distancia les da. Lo voy acercando, donde empieza a pitar, ahí. ¿Se dan cuenta? Ya lo retiré un poco. Esa moneda me daba en 4. Ahorita me está dando en 7, 6,5. Voy a moverla. 6. Sí, retiro la moneda. Ya no me la detecta. Tengo que sacarla a los 4 que me daba. Esta creo que me daba 3, algo así. Sí, 3. Esa es la de bronce. Vamos a ponerle la moneda. Los 6. La pueden ir acercando un poquito más la moneda, a modo de irla como que descalibrando, ¿no?
Entre 7 y medio y 8 centímetros me está dando. Cuando me estaba dando 3 centímetros. Ven hasta dónde alcanza ahorita. Ahí son 8. Y medio. Sí, o sea, o sea, aquí le estamos ganando 1, 2, 3, 4. De 4 a 5 centímetros le estamos dando de ganancia aquí. Esta creo que me daba igual 3. A ver. Sí, 3. Recuerden, aquí tengo que ir a moviendo. Ya que más o menos la tengo calibrada, ya la pueden fijar con cinta o un pedazo de masking o silicón, la pueden fijar. Digo, la pueden hacer por acá arriba. Sí, a los 7. A las 7 ya me la empieza a detectar. La balancita, como está más pequeña, a ver. Igual a los tres. Siete y medio me da. Sí, este es el pequeño truquito. No sé qué tiene que ver con el sensor. Que si yo lo acerco, empieza a sonar. Pero aquí nada más desde que suene poquito que lo alcance a detectar. Yo aquí les hice unas marquitas ahí más o menos, donde lo estuve probando. Digo, hasta ahí, pues me das de los 7, 7 y medio más o menos. Bueno, ya que le hayan encontrado bien más o menos con sus pruebas, ya nada más lo fijan aquí con cinta aislar, con masking o con. Yo diría que mejor sería con un pedazo de. No con un pedazo. Que lo fijaran con silicón. Sí, porque así no les estorbaría el masking ni otra cinta adhesiva. No les estorbaría para el botón de encendido. Y repito, este les puede servir para cualquier marca. Casi todos los pinpointer trabajan de la misma manera. Y he visto que en otras marcas también funciona. Así que ahí les dejo el dato. Espero que sí les sirva
para que tengan un poquito más de alcance. Hagan sus pruebas con sus monedas. Le pueden poner aquí cualquier metal, una moneda, un pedazo de cobre o cualquier metal que le pongan aquí arribita, con eso lo pueden ir calando. Bueno, esto es todo por hoy. Ahí los dejo. Espero que les guste y les sirva. Y no se olviden de suscribirse y darle un like. Y también compartan, chicos, para que esto les llegue más y también lo puedan disfrutar. Nos vemos.